cuando el Adolfo conoció a Fernanda, eran los dos. Solo los dos. Dos vidas. Dos vidas y una gran universidad. La universidad. Tu vida, mi vida, la vida, nuestra vida. Vive la UAT, universidad de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza una vez más Actualidad UACH. Estamos contentos de saludar a la gente que nos ve en gran parte de nuestro querido sur austral. Y hoy día con un tema muy, pero muy importante. Vamos a hablar de la internacionalización de la Universidad Austral de Chile. Así tal como escuchan. Una universidad que en el último tiempo ha crecido más que nunca. Y hoy por hoy, entonces, a través de los invitados que hemos tenido en este programa, por ejemplo, hemos conocido de convenios importantísimos con distintos países de diferentes partes del mundo, de cómo alumnos de esta universidad pueden hacer pasantías e incluso tener una doble titulación, cómo se ve a la universidad desde afuera. ¿Recuerdan? En cada capítulo prácticamente vamos conversando de aquello, sobre todo en la parte final del 2013. Ya estamos en el 2014 y para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Ana María Sárraga, directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias de la UACH y que además es coordinadora del proyecto MESESUP para la internacionalización de los programas de doctorado en la Universidad Austral de Chile. O sea, un tema que nos parece tremendamente importante, tanto como todos los otros que hemos tenido en este mismo capítulo. Doctora, primero le doy la bienvenida y las gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Muchas gracias. En realidad es una excelente oportunidad que se le da a la universidad y sobre todo a los programas de posgrado para acercarlos a la ciudadanía y puedan comprender qué es lo que se pretende con estos programas y por qué son tan importantes que los desarrollemos en nuestra universidad. Doctora, esta es la segunda vez que yo la entrevisto a usted. ¿Sí? Sí, no aquí, esta es la primera en este estudio, pero la primera fue en un evento importantísimo de nivel nacional, cuando ustedes estaban presentando el premio a la innovación que habían obtenido, particularmente en el caso suyo, ¿no? Y por supuesto, en representación de la Universidad Austral de Chile por un descubrimiento que se llama Bobby Mann. Sí. Un nombre muy, muy, sí, muy simpático por lo demás. Sí. ¿El nombre recuerda? ¿Eso fue en la Casa Central? Sí, en la Casa Central. En la Casa Central de la Universidad, sí. Lo que sucede es que por el área como profesora e investigadora, mi laboratorio lleva una línea de investigación que es en el área de salud animal y en el trabajo que realizamos con los estudiantes generamos una herramienta que se utiliza para el diagnóstico rápido y certero de tuberculosis animal en lesiones que se encuentran en un matadero. Entonces, eso ha sido trabajado en conjunto con los laboratorios del servicio agrícola, con la participación del privado muy fuerte y en conjunto todo el equipo interdisciplinario fue reconocido con el premio Aboni a Salud, Premio Nacional de Salud que otorga el Ministerio de Economía en conjunto con el Mercurio y Televisión Nacional. Así que fue muy bueno para nuestra universidad. A propósito, ¿sabe por qué? No puedo dejar pasar un momento tan importante y una entrevistada tan importante aquí, ¿no? Pero porque además estamos hablando de internacionalización y Bobby Mann, ¿no es cierto? Esta detección precoz de la tuberculosis. Sin duda que fue un aporte al mundo entero, porque en todo el mundo se demoraban, entiendo que 3 meses. En los procedimientos tradicionales toman 2 meses para aplicar el diagnóstico, que es la prueba de oro. Ya. Y estas iniciativas las estamos en este momento validando y hemos hecho un estudio con el Laboratorio de Referencia de Estados Unidos, también en temas de tuberculosis, puesto que en realidad hay una red internacional que está tratando de desarrollar herramientas para poder abordar el diagnóstico de tuberculosis, que es una enfermedad de difícil diagnóstico. Claro, claro. Entonces nosotros nos hemos insertado a través de Bobby Mann. ¿Y Bobby Mann cuánto se demora?
Boyman en el transcurso del día, 3 a 5 horas, claro. Es lo más que se demora. Y antes eran 2 meses. Antes eran 2 meses, claro. Sí, es una prueba que se validó, es un trabajo bastante largo que cumplimos con las exigencias que nos impuso la autoridad sanitaria, uh-huh. analizando un número importante de muestras de animales, provenientes de animales, y luego hicimos la transferencia a los laboratorios de ESAG, y en este momento es prueba oficial en el laboratorio de ESAG de Lo Aguirre y en Osorno, uh-huh. de manera que todas las lesiones sospechosas que llegan al laboratorio se analizan por Bovimán. Y los resultados, en la medida que nosotros tenemos resultados rápidos, esto se informa a los veterinarios sectoriales y de los rebaños, y ellos pueden tomar medidas de sanitaria y también registrar exactamente, digamos, todos los rebaños que están infectados de los que no están. Un tremendo aporte de los investigadores de la Universidad Austral al mundo entero. Discúlpeme que me haya tomado este tiempo, pero creo que era muy necesario. No la puedo dejar pasar si la tengo aquí enfrente. ¿Eh? Bueno, eso pasa con la Universidad Austral de Chile. Pero ahora me gustaría que me contara, entrando ya de lleno a nuestro tema acerca de la internacionalización de la UH, ¿cómo nace la iniciativa de postular a MESESUB con este proyecto propiamente tal de internacionalizar los programas de doctorado de la Universidad Austral? Bueno, la universidad en el ámbito académico ya lleva una trayectoria de postulación a los proyectos de mejoramiento de la educación superior a través de estos planes de mejoramiento institucional que otorga el Ministerio de Educación. Estos son concursos en los cuales la universidad se ha enfocado a fortalecer la docencia de pregrado y también la docencia de posgrado. Ahora, ¿por qué surge este proyecto? Surge porque por la necesidad, en realidad, y el momento oportuno de abrir la universidad al mundo, de vincularla además con centros de investigación importantes, porque en la medida que nosotros podemos conectarnos con centros de investigación de alto impacto, de alta calidad, vamos a lograr también fortalecer la investigación al interior de la universidad, investigación en la que participan activamente los estudiantes doctorados. El objetivo final es formar profesionales de alto nivel capaces de abordar problemas que son regionales y nacionales y también mundiales a nivel global de una manera de alto nivel, que sea competitiva. Entonces, el tema es abordar problemas desde la perspectiva de la investigación para generar nuevo conocimiento, generar nuevas herramientas, y de esa manera poder entrar a participar, digamos, en la resolución de los problemas que nos rodean. Estos son los aspectos que esa están, es la motivación, claro, que nos llevó a este proyecto. Perfecto. Y el proyecto, ¿cuáles son los aspectos que aborda entonces ya? En lo más duro. Y por otro lado, ¿cuáles son los principales objetivos del mismo? Claro. Bueno, este proyecto, para cumplir con los requisitos de MESESUB, el proyecto, en realidad la universidad hizo un estudio de sus programas de doctorados a través de la dirección de posgrado, uh-huh. Y finalmente se postularon en este proyecto 3 programas de doctorado que tienen más de 6 años de acreditación por el Ministerio de Educación, que es uno de los requisitos fundamentales. Entonces, en esta primera etapa, el proyecto persigue, en primer lugar, fortalecer estos 3 programas de doctorado, uh-huh. Porque además estos 3 programas ofrecen una tremenda oportunidad por el hecho de que comparten un requerimiento de una plataforma en ciencias biológicas común, y porque además los temas son absolutamente transversales. Entonces, estamos hablando de los programas de doctorado en biología celular molecular, uh-huh. el doctorado en ecología y evolución y el doctorado de ciencias veterinarias. ¿Y son los 3 que participan en el proyecto? Son los tres programas de doctorado a través del cual pretendemos generar un programa que ofrezca a los profesionales desarrollarse y formarse como investigadores con una mirada integral, incorporando estas 3 áreas de las ciencias biológicas, okay. que por lo demás tienen que ver con conocer, generar nuevo conocimiento en lo que es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, sustentación del medio ambiente, producción del medio ambiente y cuidado del entorno.
Entonces, nos abre líneas de investigación que son transversales. ¿Y cuál es el beneficio, derechamente, aterrizámoslo a la gente, al usuario, al que opta por acceder o estar en uno de estos programas, que ustedes estén en el proyecto de internacionalización? ¿Cuál es el beneficio para ellos? Bueno, el beneficio más importante es que en la medida que la universidad pueda desarrollar investigación de alto nivel, generar nuevo conocimiento a través de la investigación, eso lleva implícito que tanto los docentes van a fortalecer sus capacidades en investigación y en tecnología, y se las van a poder ofrecer a los estudiantes de pregrado del área de ciencias biológicas que quieran realizar sus investigaciones, sus tesis para recibirse como profesionales, y además les ofrece a los profesionales la posibilidad de entrar a la carrera de investigador, pero con altas capacidades en la universidad. Por lo tanto, el hecho de que la universidad se abra a nivel internacional, se vincule con centros de investigación, permite que los estudiantes de nuestra universidad, tanto de pregrado como de posgrado, puedan salir a centros de investigación, hacer estadías en estos centros y empezar a trabajar a nivel internacional, lo cual sin duda hace que nuestros profesionales sean altamente competitivos posteriormente a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y qué nos puede decir acerca del trabajo que se desarrolló durante el 2013, que ya se nos fue? ¿Cómo fue? Bueno, el primer trabajo, la primera parte de este proyecto, y creo que es una parte también muy importante e interesante darle a conocer a la comunidad, es que tuvimos que compatibilizar equipos de trabajo, porque esto no lo lleva una persona ni lo llevo yo sola. Yo estoy representando aquí a muchísimos profesores. En los programas de doctorado tienen un comité de mención, cada uno integrado por 3 académicos, de manera de que si son 3 programas, por lo menos somos alrededor de 16 personas que estamos llevando el proyecto y apoyados todos con los profesores que participan en la clase, en los cursos de posgrado. También es importante decir que los mismos profesores que estamos haciendo el posgrado son los que también estamos trabajando en pregrado, por lo tanto los estudiantes de pregrado del área de ciencias biológicas están recibiendo información actualizada y de punta y aplicando el razonamiento científico en un alto nivel. Ajá. Entonces, la primera etapa fue coordinar este grupo grande de personas y plantearnos los desafíos más inmediatos, que son, en primer lugar, habilitar nuestra universidad para que podamos acoger a profesionales, a investigadores, a estudiantes internacionales, puesto que una meta de la internacionalización es que nuestras clases, nuestros cursos diarios participen estudiantes internacionales, porque de esa manera, digamos, nosotros podemos levantar el nivel de la docencia y el nivel de formación de nuestros estudiantes. Entonces, en el edificio del hotel Ex Hotel Isla Teja, por ejemplo, va a estar en la casa de huéspedes de posgrado, que es la casa que va a recibir a los estudiantes que vengan haciendo pasantías cortas, a profesores que vengan a enseñar. Así es que esa es una primera tarea importante que se está trabajando actualmente en ello. La otra parte importante es generar las capacidades para que podamos realizar cursos en inglés. Nosotros ya tenemos algunos cursos de doctorado que se hacen completamente en inglés, que son pocos. Pero tenemos que llegar a trabajar como de rutina en cursos y seminarios que se dicten en inglés. Y para eso también estamos habilitando tanto en el área de ciencias veterinarias como en la Facultad de Ciencias, al alero de esta facultad están los doctorados de Biología Celular Molecular y Ecología y Evolución, y por supuesto que en la Facultad de Ciencias Veterinarias está el doctorado de Ciencias Veterinarias. Pero nosotros trabajamos esto como un solo doctorado para fortalecer el área de ciencias básicas. De manera que vamos a tener salas de videoconferencia para que los exámenes puedan hacerse por videoconferencia con especialistas de afuera, para que los estudiantes presenten su seminario. Esa es nuestra meta, nuestro goal. Pueden presentar sus seminarios directamente, digamos, a grupos internacionales. Eso por el lado de las capacidades en cuanto a habilitación de espacio, en cuanto a equipamiento para habilitar el espacio también donde los estudiantes de doctorado puedan encontrar, tener acogida y compartir, digamos, todo esto,
su desarrollo. Y por el otro lado, potenciar las pasantías internacionales de los estudiantes. Uh-huh. Eso sí, nosotros en el año 2013 coordinamos la salida de 14 estudiantes de los tres distintos doctorados que están en estos momentos en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, y están realizando pasantías por 4 meses, 3 o 4 meses, que son partes de su tesis de investigación. Ahora, en ese marco también se genera la posibilidad de que ellos puedan realizar estas tesis en cotutela o copatrocinio de la tesis con un investigador de universidades o de centros acreditados fuera de Chile, de manera que sean copatrocinantes de sus tesis. Y también genera la posibilidad de vincular la investigación, de manera que podemos hacer investigaciones conjuntas. Así que esa es una de las actividades importantes. La otra, dentro de esta misma línea, y se cristaliza con el hecho que en el año 2013 tuvimos 12 estudiantes que lograron la doctora Tamara Vera y el doctor Rodrigo Maldonado. Son nuestros dos primeros graduados que obtuvieron la doble graduación. Ellos uh-huh. obtuvieron el grado doctor en Chile y en Alemania. De manera que ellos ya entraron a la Comunidad Europea con un título, con un grado reconocido por la Comunidad Europea. Y eso lo estamos haciendo a través de uno de los convenios importantes con Alemania, que es el convenio que se denomina Regenwald, que se hace con la Universidad de Regensburg. Yeah. Así que también estamos trabajando. Y Regenwald, Regen de. Regenwald es de Regensburg. Y Valdivia. Y Valdivia, sí, de Valdivia. Ahora, todo esto nos impone a nosotros como comunidad y como universidad y como profesor y como estudiante, la necesidad de incorporar el inglés como segunda lengua. Y esto nos hace ver que recomendar altamente que ojalá desde la enseñanza básica los estudiantes traigan, ojalá entrar a la universidad con un nivel intermedio de conversación de inglés. Ajá. Porque, por supuesto, digamos, nosotros ahora, por ejemplo, tuvimos el simposio internacional de programas de posgrado, donde presentamos los programas de posgrado a investigadores de centros importantes internacionales. Claro. Se los presentamos a estudiantes de la comunidad, de manera de que puedan conocer lo que ofrecen los programas de doctorado. Y para ello lo hicimos a través de las investigaciones que han hecho los mismos estudiantes de doctorado, quienes presentaron en inglés. Claro. Y ellos discutieron en inglés y se comunicaron con los investigadores. A eso queremos llegar. Queremos llegar a que la universidad esté abierta al mundo y podamos recibir invitados y podamos comunicarnos en inglés con mucha fluidez, de manera de poder que se inserten también nuestros estudiantes fuera de Chile. Ojo, jovencitas, jovencitos que pretenden llegar, ya están en enseñanza media y que pretenden venir a esta universidad. Esta es una muy buena noticia, ¿no? Que estos posgrados, estos doctorados tengan estas características, ya son importantísimos. Pero ustedes, ojalá lleguen hablando inglés a la universidad. Hay un mundo de posibilidades, me parece, esto no lo habíamos conversado, muy importante que haya doble titulación en doctorado y que ya haya dos doctores con doctorado en Chile y en Alemania, nos parece muy importante. Cabe decir que son estudiantes de la región, claro, que llegaron a obtener estos grados de doctor. Quizás, claro, sería interesante contarles, digamos, por qué el grado de doctor. Sí, bueno, a mí me gustaría primero hacerle otra pregunta, ya que estamos desarrollando este tema. ¿Cómo nos ven de afuera, particularmente en este trabajo, en esta internacionalización de la UACH en el último tiempo? Bueno, porque nosotros, claro, estamos muy interesados, ustedes como universidad, nosotros en comunicar a través de este programa. Es bueno saber que se puede trabajar afuera, que se puede hacer pasantías, en fin, pero ¿con qué ojos nos ven ellos? A nosotros. Bueno, yo creo que lo primero es que si nosotros vemos que una universidad alemana acreditada firmó este convenio y lo ejecutó, lo está ejecutando, eso ya es una visión de cómo nos ve Alemania como universidad. Lo otro es que si nosotros entramos a analizar cuáles son los proyectos de investigación que están haciendo los académicos de la Universidad Austral de Chile, vemos que hay una gran cantidad de estos proyectos que son a nivel internacional con colaboraciones internacionales, en redes. Por lo tanto, nuestra región, nuestro país ofrece lo que se ha dado en llamar últimamente un laboratorio natural fantástico,
Nosotros estamos recibiendo profesores, currículum, y se están incorporando y contratando profesores europeos en nuestra universidad, porque en realidad el nivel de nuestros estudiantes, ¿cómo nos miden a nosotros? ¿Cómo son nuestros estudiantes una vez que han terminado? Ellos se han insertado muy bien fuera de Chile, muy bien dentro de la nación, y por lo tanto, de esa manera nosotros podemos decir que en realidad nos ven muy bien, nos ven como una universidad con la cual se puede hacer trabajos en colaboración. Doctora, y cuénteme, porque la verdad es que a uno le gusta escuchar que vive en una zona suraustral potente, donde hay una universidad que es completa y que es compleja, y que permite un desarrollo profesional, como usted acaba de terminar de decir, bastante amplio y muy interesante desde el punto de vista de aquellos que buscan ser los mejores, ojalá, en cada uno de sus rubros, en cada una de sus profesiones, ¿no? Pero, ¿cuáles son los desafíos que ustedes se han planteado para este año, para el 2014? Bueno, en el año 2014 tenemos los principales desafíos, es el inglés. Ese es, sí. Digamos, si lo separamos y lo vemos desde el punto de vista de habilitar nuestras capacidades, es el inglés desde ese punto de vista. Nosotros estamos trabajando también con un convenio con la Universidad de Virginia Tech, con la cual la universidad tiene convenio. Y de hecho, este semestre que recién pasó, trabajamos con una profesional que es doctora en historia y especialista en capacitar a estudiantes de posgrado en el Middle East, en el Medio Oriente. Perfecto. De manera de que ella trabajó con nuestros estudiantes y los preparó para este simposio que tuvimos ahora a final de año y para que puedan salir a hacer sus presentaciones en congresos internacionales. Preparó a nuestros estudiantes, trabajó con ellos, detectó debilidades, y por eso nosotros, en conversar con ella, vemos que es fundamental que el estudiante, en cualquiera de las profesiones en realidad, no solamente en estos de doctorado, si en este momento que están abriéndose las puertas de los países y abriéndose la puerta de Chile, quieren ser competitivos o quieren llegar a obtener las máximas capacitaciones, tienen que traer inglés desde la básica, la media. Perfecto. Y hay idiomas, hay programas, digamos, en la red y en todos lados donde las personas pueden empezar a practicar el inglés. Así que ese es un desafío. Ahora, a nivel de formación de los estudiantes de doctorado, concretar los convenios que tenemos, porque son convenios muy buenos, con centros muy buenos, de manera que lograr que otros 14 estudiantes puedan salir nuevamente a hacer pasantías, desarrollar cotutela de tesis, obtener la doble graduación, traer estudiantes extranjeros, internacionales. Esa es una meta a nuestros programas, y es un compromiso además, porque este es un plan de mejoramiento institucional, traerlos a nuestros programas de manera de que podamos, a nivel del diario vivir, nuestros estudiantes comiencen a trabajar con estudiantes internacionales, lo cual también lleva a que ellos cristalicen, se den cuenta de que su formación, la formación que obtienen de los colegios de enseñanza media y de nuestra universidad, es una formación que les permite estar a la altura de los países de afuera. O sea, se logran niveles de asociatividad impensados. Incluso, claro, ¿no? Claro. Basta con que nos pongamos de acuerdo con un estudiante nacional lo haga con un internacional para hacer algún trabajo dentro de este doctorado, ya empieza a ejercer una suerte de asociatividad que siempre es muy buena. Sí, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Nos interesa mucho que el estudiante que ingresa a nuestra universidad encuentre en la universidad un lugar donde pueda desarrollar su creatividad. Ajá. Y si es emprendedor, también encuentre el lugar donde desarrollar sus emprendimientos. Ustedes ya saben que tenemos una oficina de transferencia y licenciamiento en la parte de la dirección de investigación, que también está trabajando con nosotros, puesto que hay estudiantes que por su naturaleza son emprendedores al igual que académicos. Y también es bueno que eso ocurra, porque el emprendimiento lleva, en las universidades, lleva a que el conocimiento se transfiera al medio, a que las tecnologías se transfieran al medio, así como hablábamos del Boyman, claro. Por ejemplo. Interesantísimo. Yo le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros hoy día y adentrarnos en este proyecto que nos parece sumamente importante y que habla de lo que esta casa de estudios está haciendo para el sur austral, ya no para el sur austral, ¿no? Para este país también, y dejando muy bien puesto el nombre de Chile
en la internacionalización. ¿No? Yo quisiera, antes de terminar, yo quisiera también informarles que dentro de estas actividades de investigación y cotutela, uh-huh. estamos altamente trabajando muy fuertemente para encantar también a las empresas. Porque okay. ya tenemos estudiantes que están haciendo sus tesis con empresas, porque de esa manera también la investigación no se hace solo sobre temas de investigación que pudieran parecer alejados de los intereses, de los problemas regionales, claro. sino que a través de las empresas nosotros nos vinculamos con el problema regional y podemos formar especialistas en esa esos temas. No es ficción, es realidad. No es ficción, es realidad, sí. Ok, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y, perdón, ya que usted lo mencionó, no quiero que quede en el aire. ¿Y cómo hacen las empresas para contactarse con ustedes? Las empresas se pueden contactar con nosotros a través de la Dirección de Investigación, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento. Normalmente ocurre porque se contactan con los profesores. Nosotros vamos a hacer una actividad este año y las vamos a invitar. Okay. Y que nos cuenten sus problemas, nos cuenten sus realidades y nosotros para generar estas alianzas y generar espacios y líneas de investigación con transferencias de conocimiento, como digo, y de tecnología. Claro. Un poco es como nació el Boyman desde el punto de vista de que tuvimos el acercamiento, momentos cercanos con la autoridad sanitaria en que la tuberculosis bovina hace como 10 años atrás ya era un problema respecto al diagnóstico y fuimos caminando juntos y generando las alianzas con el SAC como para enfrentar un problema. Claro. Lo mismo es reproducible, digamos, con las empresas, pero necesitamos tener espacios conjuntos para conversar de los problemas y saber cómo acercarnos. Pero tenemos los brazos abiertos, digamos, para recibir a las empresas que nos quieran contactar. Me pueden contactar a mí, a los profesores, a los investigadores. Normalmente es a través de los investigadores y las líneas de trabajo, pero las escuelas de graduado, nosotros hacemos el acercamiento con los investigadores que están en los temas que les interesa. Les quiero dar las gracias una vez más por haber estado con nosotros en este programa y venir a conversarnos de este proyecto tan importante. Gracias a ustedes porque es una importante misión de la universidad hablar en sencillo con la gracias. Comunidad. Así que quedamos a disposición para cualquier inquietud que tenga. La doctora Ana María Zárraga, directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias de la UACH y la coordinadora del proyecto MESESUB para la internacionalización de los programas de doctorado de esta casa de estudios, es quien ha estado con nosotros hoy día conversando acerca de la internacionalización de la UACH. Prepararse para ser internacionales. Así es. Esto es. Muy, pero muy importante. Así que estamos contentos de compartir con ustedes un nuevo capítulo de Actualidad UACH. Muchas gracias por haber estado con nosotros y seguro que en el próximo habrá algo más que comentar. Tal vez esté relacionado con Alejandra, ¿no es cierto?, las matrículas que se llenaron rápidamente en la UACH. Estoy seguro que así va a ser, ¿no? Capaz que tengamos aquí al rector en el próximo capítulo. Gracias. Hasta la próxima. Y a usted muchas gracias. Gracias. Cuando el Adolfo conoció a Fernanda, eran los dos. Solo los dos. Dos vidas. Dos vidas y una gran universidad. La universidad. Tu vida. Mi vida. La vida. Nuestra vida. Vive la UACH, universidad de verdad.